Tenemos acciones de colaboración muy específicas con Meta actualmente. Lo que hacemos principalmente es verificar toda la publicidad de los productos y servicios que son regulados por la COFEPRIS y que se difunden a través de esta plataforma que, pues bueno, sabemos el alcance que tiene. Y nuestro principal objetivo es mitigar el riesgo sanitario que se deriva de la publicidad, ¿no? Todo aquello que están mencionando los vendedores, los proveedores de productos y servicios que puedan incumplir en materia regulatoria y que pueden dañar la salud de la población en general. Más de 11.000 publicaciones bajo Meta de Facebook y de Instagram en los últimos 90 días, los últimos 3 meses, a petición de ustedes, es decir, a petición de la COFEPRIS, ¿o fue Facebook quien identifica estas publicidad dañinas, se puede decir? Claro, es un trabajo en conjunto. Nosotros tenemos acciones específicas de vigilancia en esta plataforma y detectamos la publicidad que infringe y proporcionamos a Facebook o en este caso Meta la información para que ellos también hagan el análisis correspondiente de acuerdo a sus políticas y se dé la suspensión que corresponde. Ellos también, de acuerdo a sus políticas, se mantienen verificando la publicidad o los productos y servicios, pero en particular los de competencia de la Comisión Federal somos un equipo que nos dedicamos específicamente a esta actividad. Estamos empezando pláticas con algunas plataformas como TikTok, por ejemplo. Hemos colaborado también con Mercado Libre, tenemos pláticas también con ellos al respecto de la regulación también de los productos. Con Mercado Libre también hemos tenido ya trabajo antecedente, pero sí estamos en pláticas con TikTok, con Google también, hemos tenido un par de reuniones. Entonces, el tema es ir generando más alianzas, ¿no? Meta ha resultado un aliado bastante eficiente, bastante efectivo y excepcional para nosotros.